Café 2017, séptima edición, y no podía faltar la Municipalidad Provincial de Satipo. Mi rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá muy bien, tratando muy felices, tratando de promover estos, el consumo interno del café peruano que producimos nosotros, que somos los productores directos de la provincia de Satipo. Somos nosotros una asociación de 43 personas que nos dedicamos en el Valle de Maranquiari, del distrito de Satipo. Estamos ubicados a 1550 a nivel del mar. Entonces, producimos un café excelente, de alta calidad, de distintas variedades de café. También tenemos miel de abeja, y con nuestra marca de café Mesa para el mundo, cultivando y acá más contento y agradeciendo también a la municipalidad por este apoyo que hemos deja llegar con ese apoyo acá a Expo Café 2017, y estamos felices. Ya hemos vendido casi la mayoría de nuestros productos, y pedimos también acá a toda la población limeña de otras regiones que consumen con confianza, porque está elaborado de buena calidad nuestro café Mesa. Así es, yo soy testigo, hemos estado en Satipo, muchas gracias al alcalde por invitarnos, ya estaremos prontito por allá, pero ahora estamos aquí en Lima, promoviendo el café en Expo Café, exactamente en el Parque de la Exposición, diferentes variedades, él mismo ya lo ha mencionado, pero el público que de repente no ha tenido la oportunidad de venir aquí al Expo Café, ¿dónde los puede ubicar? La dirección exacta en Satipo. La dirección exacta en Satipo, estamos ubicados en Avenida Antonio Raimunde 341, y si hay pedidos también podemos atenderle al llamado al 9800 30974. Quien va a responder a esas llamadas soy la misma persona yo, y para poder hacer el negocio a cualquier parte del Perú. Así es, primero hay que consumir nuestro cafecito, ya luego ustedes prueben del extranjero, todo lo que ustedes quieren, pero primero apoyar lo nuestro. El público dice, ya, de repente en estos días de feria, un sobrecito así, chiquitín, ¿cuánto cuesta? Claro, acá estamos promoviendo justamente, quizás de acuerdo a la producción que tenemos, el café es el costo más elevado, ¿no?, para poder vender, pero lo que tratamos nosotros es hacer promover el consumo interno, y estamos ahorita dando como precio promoción, por el de 100 gramos estamos con 5 soles, y tenemos también de 250 a 10 soles y de 150 gramos a 7 soles. Entonces, eso es el que estamos promocionando prácticamente para el consumo interno, para que deberíamos todos los peruanos consumir, ya que nos damos cuenta que en nuestro país, que es productor de café, no lo estamos consumiendo masivamente, que en otros países que no producen café, consumen altamente el café. Eso, tienes razón. Pero ahora el público dice, ¿cómo te ubico? ¿Tus redes sociales? Claro, mis redes sociales, ahí tenemos en el Facebook, View Coffee Perú. También tenemos la página web, viewcoffeeperu.com. Y ahí estamos a cualquier llamado del público a responder los contactos. El público de Lima tiene que irse a darse una vueltita a Satipo, tantos lugares bellos, tantas cataratas, que si realmente me pongo a mencionar todos los lugares que tiene, me faltaría tiempo. Muchas gracias por tu tiempo, mi rey. De igual forma, muchas gracias, agradecerle por este espacio, y también invitarle a todo por los campos turísticos mismo que tiene la ciudad de Satipo, la provincia, y muchas cataratas, muchos recreos, y las fincas más que nada de Cafués, pues, o sea, que la hermosura de la naturaleza que tenemos, ¿no? Muchas gracias. Así es, ya nos vamos a estar viendo pronto. Muchas gracias también al alcalde de Satipo. Pronto estaremos por allá. Municipalidad Provincial de Satipo. ¿Qué tal, mi rey? ¿Cómo estás? Coméntanos acerca de tu producto. Buenas tardes. Nosotros somos de la provincia de Satipo, del distrito de Pampermosa. Es una cooperativa bastante joven, todavía no tiene ni un año, es una cooperativa agraria, cafetería
Metalera, agroindustrial del distrito Pampamarmosa, provincia Tipo, Junín. Y contamos con 33 socios y ya al poco tiempo que hemos fundado esta cooperativa ya estamos comercializando nuestro café y también estamos elaborando ya café molido, ¿no? De calidad café orgánica, porque Pampamarmosa es un distrito alto que también tiene parte sierra. Nos estamos sobre 1400 a 1800 sobre el nivel de mar, producimos café de calidad, no tendremos cantidad en extensiones, pero sí tenemos café de calidad. Por eso. El público dice, no llegué al Expo Café, pero ¿dónde los encuentro? A nosotros nos encuentras en el distrito de Pampamarmosa, en el centro poblado de Santa Viviana. No, ahí es nuestro centro de producción y ahí están las fincas instaladas. Son de los mismos poblados, ¿no? De todos de nosotros. Y como le vuelvo a decir, el distrito es Pampamarmosa, la provincia Tipo. Ya saben, si están por ahí en Pampamarmosa, vayan a visitarlo. Pero ahora el público que para conectado en redes, ¿cómo lo pueden ubicar? Nos ubican a través de estas tarjetas, tenemos acá también propagandas. Llegas a Tipo y simplemente preguntan dónde queda Pampamarmosa, ¿no? Está a 30 minutos con carro, ahí carretera principal, y ahí nos ubican, ¿no? A través de estas tarjetitas. Mi nombre es Andrés Apolinario Quintana, soy presidente de la cooperativa. Mi celular es 959-002 y 455, ¿no? Ahí nos ubican en nuestra dirección. Y acá también he visto el correo en caso quieran pedir al por mayor, coapaca.ph@gmail. Ya saben, están todos invitados a visitarlo en su Facebook y qué mejor lugar. Me encanta ese tipo, he tenido la oportunidad de visitarlo y es súper, súper recomendable. ¿Algo más para acotar? Sí, también invitarle a todo el Perú, a más que nada acá a Lima, que nos visiten. Aparte que producimos buen café, Pampamarmosa es una zona turística, ¿no? Tenemos cataratas, tenemos criadero de peces tropicales y también de truchas, porque nosotros estamos casi a sierra, ¿no? Pampamarmosa es un distrito pujante, bonito, tiene microclimas y por eso le invitamos al público limeño que nos visitan. Yo prometo volver, así que sí o sí estaremos ahí. Muchas gracias por su tiempo. A usted, gracias, señorita, muchas gracias a todo Lima que nos ha visitado, ¿no? Por este expo. Falta la Municipalidad Provincial de Satipo. ¿Qué tal, mi rey? ¿Cómo estás? Buenas tardes, aquí saludando a todos los televidentes. Nosotros somos de la cooperativa Copasi Yaya, de la provincia de Satipo. Estamos aquí en el Expo Café exponiendo nuestros productos terminados, en este caso la producción Yayinos de Yaya. Ahora el público dice, esta bolsita de cada hora en feria, ¿cuánto le puede estar costando? Esta bolsita ahorita lo estamos ofertando a 10 nuevos soles, lo que normalmente en los supermercados lo pueden vender a 30 soles. Wow, coméntanos más, ahora veo aquí también el chocolate. Sí, los chocolates tenemos en esta oportunidad de 70% de chocolates con café. También tenemos los chocolates con deshidratado de piña al 70%. Y no podría faltar la pasta al 100%. Ahí está, ahora el público dice, no llegué al Expo Café, ¿cómo los encuentro ahora? Miren, nosotros estamos en la provincia de Satipo, Girón Manuel Prado 433. ¿Y alguna red social? Por el Facebook. ¿Encuentran cómo? Copasi Yaya. Ya saben, tienen que visitarlo, no olviden darle like. ¿Algo más que quieras acotar, mi rey? Estamos agradecidos al público de Lima por la participación en esta feria. Ya saben, tienen que visitarlos o si no, buscarlo por las redes sociales. Gracias por tu tiempo.